En la oración, levanta el corazón. Pero ora como si le hablaras a tu mejor amigo. Siente la belleza de la conexión que logra tranquilizar tu alma y reconfortarte al instante. Muchas veces admiramos el don que tienen las personas para orar, porque lo hacen con oraciones elaboradas y muy poéticas. Pero Dios no necesita de eso. Muchas veces oímos, o nosotros mismos hemos dicho, yo no sé orar. Pensamos que existe una fórmula infalible o mágica para que nuestras peticiones sean escuchadas, y esto no sucede. Todas las oraciones son escuchadas por Dios. La única oración que no es oída es la que no se hace. Que las palabras que broten de tus labios cuando ores sean espontáneas, francas, llenas de sentimientos y de bondad. Que las peticiones que elevemos al cielo siempre sean convenientes para nuestra alma. Rezar no es una obligación que necesito cumplir para tranquilizar la conciencia. Es la forma con que encuentras alivio porque te sientes abrazado por el más amoroso. Es la forma con que encuentras alivio porque te sientes abrazado por el más amoroso Padre. El rosario es una hermosa oración que al rezarla te llena de paz y de bendiciones. No sabes la poderosa arma que puedes tener al rezarla. Así que, reza siempre con amor, sintiendo la vida de cada una de las palabras que pronuncias, para que la comunión con Dios produzca frutos. Ora con fe y espera.